Damos la más cordial bienvenida al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, con un cordial saludo de la doctora Patricia Galeana, directora general de este instituto. También enviamos un saludo a la gente que nos sigue a través del sistema Periscope, una aplicación de Twitter. El día de hoy tenemos una conferencia conmemorativa del 50 aniversario, el recordatorio, la conmemoración de 1968, de los aciagos acontecimientos de 1968, y tenemos como invitado, como especialista, al doctor Alberto del Castillo Troncoso, profesor investigador adscrito al Instituto Mora. Para que ustedes tengan idea más completa del conferencista que nos acompaña la tarde de hoy, haré lectura de su semblanza curricular. Alberto del Castillo Troncoso es maestro y doctor en Historia por el Colegio de México y doctor en Historia por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En la actualidad, es profesor investigador por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, así como de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Latin American Studies Association y de la Red Latinoamericana de Historia Oral. Además, es integrante del Seminario de Historia Social y Cultural, auspiciado por el Instituto Mora, y del Seminario Nacional de Movimientos Estudiantiles de la UNAM. En colaboración con la doctora Rebeca Monroy, coordina el seminario La Mirada Documental. El doctor del Castillo Troncoso ha sido docente en infinidad de instituciones como el Instituto Mora, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Iberoamericana, la UNAM y universidades que se encuentran ubicadas en los estados de Michoacán, Guanajuato, Yucatán, Baja California Sur, Sinaloa y San Luis Potosí. Se ha especializado en historia social y cultural de México durante el siglo XX. Su trabajo lo ha conducido a una reflexión crítica sobre la utilización de la fotografía en la investigación histórica, particularmente en el movimiento cultural y estudiantil que tuvo lugar precisamente en 1968. De su producción escrita sobresalen los siguientes títulos. Es coautor, junto con Rosa Casanova, Alfonso Morales y Rebeca Monroy, de la obra Imaginarios y Fotografía en México, 1839-1970, editado en Barcelona en 2005. También el ensayo sobre el movimiento estudiantil de 1968, La construcción de un imaginario, editado por el Instituto Mora, CONACYT, el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, en 2012. Finalmente, cabe destacar el gran proyecto en el que participó, La fotografía y el movimiento estudiantil de 1968, un catálogo con un acervo aproximado de 2.500 imágenes que puede consultarse en línea y que tiene mucho provecho. Les recomiendo ampliamente que por curiosidad entren, busquen ese catálogo, se van a maravillar, a sorprender de las imágenes que están contenidas ahí y de la posibilidad de observar muchos de los detalles con las herramientas de las que dispone su portal. La tarde de hoy, el doctor Alberto del Castillo Troncoso ofrecerá la conferencia 50 años, la fotografía y el movimiento estudiantil de 1968. Lo recibimos con un aplauso. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a la doctora Patricia Galeana, a mi querido amigo David Guerrero, por esta amable invitación. Para mí es un enorme gusto estar con ustedes. Les agradezco mucho su presencia acá. Y claro, nuestro tema va a ser el movimiento estudiantil de 1968, visto desde una perspectiva muy particular, que es la fotografía. Entonces, bueno, el día de ayer mismo estaba yo dando una charla sobre este tema en el CCH Sur y tuve que explicarle a los chavos con todo detalle, ¿no?, en qué consistió el movimiento, del cual no tenían la menor idea, pero tenían mucha curiosidad y mucho interés por conocerlo. Muy distinto, ¿no?, del perfil del público que tenemos hoy, ¿no?, que todos nos tocó muy de cerca o fuimos creciendo con un
con esta referencia tan cercana a lo que fue el 68. Entonces, bueno, yo quisiera, desde ese horizonte, yo quisiera de todas maneras partir, digamos, antes de entrar en materia, que es un poco la parte de la fotografía, y explicarles por qué la foto y qué importancia puede tener para el estudio de esta investigación histórica. Sí quisiera comenzar señalando que, como ustedes saben, el movimiento estudiantil del 68, bueno, pues está considerado como el movimiento estudiantil más importante, ¿no?, del siglo pasado. Y es muy curioso porque es un movimiento, siendo un movimiento estudiantil, es un movimiento que no tuvo ninguna reivindicación académica o propiamente estudiantil, sino eminentemente política. Había una reivindicación, concluyen ahora los historiadores, sobre un Estado de Derecho, la necesidad de un Estado de Derecho en un momento en el que el sistema político mexicano estaba atravesado por un gobierno, por un Estado muy vertical, muy autoritario, donde todo giraba alrededor de la figura sacrosanta del presidente, sin mayores contrapesos democráticos. Entonces, en ese horizonte, esta es como la aportación principal, se considera hoy, del movimiento. Y bueno, es interesante que repasemos que se trata de un movimiento, de una protesta estudiantil, que gira alrededor de 3 meses, ¿no? 3 o 4 meses, prácticamente desde finales de julio, con los excesos del bazucazo, ¿no?, que es considerado de inmediato por Barros Sierra, el rector de la UNAM, como una violación a la autonomía universitaria. Y a partir de ahí tenemos el mes de agosto, que es donde se organiza el Consejo Nacional de Huelga y la participación más festiva, más luminosa, más contestataria de cientos de miles de ciudadanos que toman de manera pacífica las calles de la ciudad, hasta llegar al mes de septiembre, ¿no?, donde propiamente ya desde fines de agosto se asomó por ahí la represión, y ya septiembre pues es un mes bastante oscuro, bastante represor, con las tomas del Politécnico y de Ciudad Universitaria. Y bueno, todo esto desemboca tristemente en lo que todos conocemos, que es la tarde del 2 de octubre, ¿no?, en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Esto por un lado. Por otro lado, es interesante pensar que en su momento el movimiento fue fuertemente satanizado por las autoridades y por un gobierno que tenía el control mediático, que ejercía el control corporativo, es decir, que tenía un gran, gran poder, ¿no? Ni de lejos el presidente actual, la institución presidencial, tiene el poder que se tenía hace 50 años. Esto es algo que nosotros hemos visto gradualmente, ¿no?, como todo el proceso, pero que a los jóvenes, por ejemplo, les cuesta mucho trabajo imaginar, ¿no?, ese México de hace 50 años. En fin, entonces, el movimiento del 68 pasó, digamos, de esa satanización por parte del gobierno y de toda la prensa y de toda la parte mediática, y gradualmente ha ido cambiando nuestra construcción de la memoria de lo que es el 68. Poco a poco empezó a tomar otras visiones, otros puntos de vista, poco a poco empezó a ganar terreno, digamos, en el espacio público, y mayor reconocimiento público, ¿no? Al grado de que hoy en día hemos ya visto que el movimiento ha pasado a ser exaltado por las propias autoridades, ha entrado con letras de oro al Congreso, ¿no?, de la República. En fin, ya estamos frente a un movimiento que está claramente reconocido y claramente confinado, digamos, dentro del espacio de lo políticamente correcto. Ahora lo incorrecto sería hablar en contra del movimiento, ¿no? Entonces, es un giro, ¿no?, en estos 50 años. Y cuando las cosas dan un giro tan espectacular, esto nos llama mucho la atención como investigadores, como historiadores. Y esto es un poquito también de lo que yo quiero hablar el día de hoy, de cómo se dan estos cambios, porque esto influye en todos, influye en el horizonte desde el cual estamos hablando de un tema. No es lo mismo hablar de un tema que está fuertemente reprimido, que es un tabú,
a hablar de otro tema que ya tiene todo este reconocimiento. Si entrevistamos a alguien hoy en día, seguramente su discurso en torno a la forma como participó en el 68 o como ha vivido el 68 va a ser muy distinta que de las entrevistas que podamos revisar de hace 20 o 30 años, que todavía estaba como muy asociado con lo negativo, con lo peligroso, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, todos estos son temas importantes para poderlos ir señalando desde la perspectiva del historiador. En el poco tiempo que tenemos hoy, ¿no?, nos podríamos hablar toda la tarde y varias semanas sobre el tema, yo con mucho gusto lo haría, pero con el poco tiempo que tenemos hoy, yo quisiera dejar sobre la mesa dos o tres ideas que puedan ser como interesantes o como sugerentes para que ustedes las puedan recoger y las puedan trabajar y aplicar también, digamos, en su vida diaria, en su lectura de las imágenes fotográficas, y que por ahí podamos propiciar como una discusión de esta naturaleza. Entonces, una primera idea es esta, ¿no?, de cómo uno se asoma a este tipo de temas siempre desde el presente. Por eso, a mí me gusta iniciar esto con este tipo de imágenes que tienen que ver con la protesta estudiantil actual, ¿no?, que es interesante. Habíamos trabajado desde hace tiempo, me refiero como país, como comunidad, esta cuestión del 68, que venían los 50 años y cómo se iba a conmemorar, y los foros académicos, TV UNAM ha entrado de manera como muy directa, en fin, las diferentes instancias, pero creo que nadie se imaginaba, hasta hace algunos meses, que en realidad esto se iba a conmemorar de la manera más directa, más intensa y más profunda posible, a partir de los propios adolescentes y de los propios jóvenes que han enarbolado estas banderas y que han salido a la calle a protestar por una serie de demandas que son completamente legítimas y que tienen que ver con un discurso frente a la violencia y por ahí con una serie de problemáticas no resueltas en estos 50 años, que me parece muy interesante que sea por ahí los que una vez más sean estos jóvenes los que tomen la iniciativa y los que nos permitan a los demás adultos tratar un poco de hilar esta reflexión, pero incorporándolos a la reflexión, incorporándolos a estos puntos de vista, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí me llamaron la atención desde el principio de esta nueva protesta es la voluntad de estos jóvenes de vincularse de manera muy directa al movimiento estudiantil del 68. Es decir, ¿por qué el 68 y no el CEU, o no el CGH, o no el 58, que también hubo un movimiento estudiantil importante? Esto nos habla de las raíces y de las repercusiones intensas, profundas, ¿no?, y sobre todo las consecuencias que tuvo el 68, que sigue teniendo en las décadas posteriores. Uno de los momentos de conexión que me parecen más sutiles, más inteligentes de parte de estos jóvenes fue el renombrar algunas de las nuevas protestas, por ejemplo, apelando a la Marcha del Silencio, ¿no? Este 14 de septiembre, que salieron a las calles también bajo la misma línea, ¿no?, y la consigna de la Marcha del Silencio, que fue uno de los momentos simbólicos más importantes del 68. Ya para septiembre, cuando ya se venía la noche y la represión de Díaz Ordaz, todavía tuvieron estos jóvenes, ¿no?, en el 68, la idea de salir a las calles a protestar, pero en silencio, enfrentando el silencio a toda la retórica, ¿no?, a toda la verborrea gubernamental, ¿no?, que no les hacía el menor caso, que no los tomaba en cuenta como interlocutores y que no hacía caso sobre todo de la demanda de diálogo en aquella época. Entonces, hasta aquí las conexiones que me parecen interesantes. Obviamente, toda esta prensa que fue muy, muy controlada, muy alineada con el PRI en aquellos años, no obstante eso, podemos tener como una serie de señales interesantes. Por ejemplo, en el caso de la revista Life, que ya caracteriza, digamos, al 68 desde el principio como un año de crisis, con una lectura más histórica, que va más allá de la coyuntura. Es decir,
Esto lo hacen en el propio 68, ¿no? A finales del año dicen, bueno, aquí un corte de caja, vamos a ver qué pasó, ¿no? Esto no va a acabar aquí, esto va a tener repercusiones para el país, esto va a abrir una serie de brechas. ¿Por qué? Porque es un foco de alarma, es un foco de alerta de que algo no está funcionando en el sistema político mexicano. Esto lo dice la revista Life, que entronca, digamos, con una franja muy interesante de la opinión pública en Estados Unidos, que obviamente no va a seguir la línea de la verdad oficial de Díaz Ordaz, de que son estos estudiantes manipulados por el comunismo, que lo que quieren es boicotear al gobierno y a los Juegos Olímpicos. En fin, digo, toda esta idea se viene abajo desde un principio, desde ciertos sectores, como puede ser el sector de la opinión pública en Estados Unidos, que lo está leyendo ya de otra manera. O ya entrando propiamente con la fotografía, a mí me interesa sobre todo la parte simbólica, la parte política es muy importante, porque nos da como todo el contexto, pero de repente la parte cultural también es sumamente importante, porque nos permite ver otras cosas. Por ejemplo, esta fotografía, que fue la foto que más utilizó el licenciado Gustavo Díaz Ordaz durante su campaña como candidato a la presidencia, 1964, y que nos mostraba de manera muy orgullosa la manera como él saludaba a su señor padre. Entonces, aquí tenemos alrededor de esta imagen todo un sistema de valores, ¿no? De lo que implica el patriarcado, lo que implica la figura, ¿no?, de varonil, lo que implica el respeto, la familia en singular. En fin, hay una serie de cosas aquí que me parece interesante ponerlas sobre la mesa, porque solamente así podemos entender esta rebelión estudiantil del 68, que se rebela contra ese sistema político cerrado, autoritario, vertical, pero que también se rebela frente a este sistema de valores dominante en aquella época, y empieza a abrir una serie de brechas mucho más plurales, que son las que se van cosechando, las que se van construyendo en las siguientes 5 décadas, ¿no? Todo esto a partir, digamos, de una foto. Otra posibilidad, yo lo que quiero acá es, obviamente, no dar una mirada exhaustiva, ni mucho menos, sobre el 68, porque ni tenemos tiempo ni tendría caso. Lo que quiero es como abrir pautas de lectura, ¿no?, donde podamos un poco entender cuáles pueden ser algunos de los usos de las lecturas que podamos tener de las fotos. En este caso tenemos esta fotografía, una foto muy interesante de la marcha del rector Barros Sierra, el 1 de agosto. Te recuerdan que esta marcha es importante porque acaba de ocurrir el bazucazo. El rector Barros Sierra de inmediato señala que esto es una violación a la autonomía universitaria y se posiciona, ¿no?, del lado de los estudiantes, del lado de la universidad, para defender la universidad. Esto es un elemento muy original del movimiento estudiantil mexicano. Recordemos que el 68, sobre todo, es un movimiento global, ¿no?, que ocurre en Francia, que ocurre en toda Europa, Estados Unidos, Asia, América Latina, por supuesto. Bueno, en ningún lado pasó esto, el rector de la principal universidad del país se pusiera de inmediato del lado de los estudiantes y tomara partido, y entonces enarbolara también, legitimara una protesta. Esto es me parece una cuestión bastante original, porque el rector en cualquier parte del mundo es una figura que pertenece al establishment, al status quo. Y aquí ocurre entonces esta vuelta de tuerca que me parece que es un ingrediente fundamental si queremos entender qué fue lo que pasó con el 68 acá. Bueno, esta es una visión de Rodrigo Moya, uno de nuestros fotógrafos documentalistas más importantes, que toma esta imagen. Lo interesante es que Rodrigo toma esta fotografía y la guarda en su casa, porque él no colaboraba con ningún periódico ni revista ya en esos años, ya estaba de retirada. Entonces la guarda, pero la guarda cerca de 45 años en su casa, ¿no? Después de ese lapso, ¿no?,
se le convence de que es una fotografía, de que es un archivo importante el que él tiene del 68, que hay que darlo a conocer, y lo damos a conocer primero en una gran exposición de la UNAM, y por ahí empieza a circular la imagen. Digo esto porque de repente es como interesante pensar que estamos frente a un problema donde, en este caso, las fotografías no las vamos a ir conociendo todas de un jalón, ¿verdad? Lo que conocieron los contemporáneos del 68, los propios protagonistas, es una partecita mínima. Lo que se ha ido conociendo después es enorme y mucho más complejo. ¿A qué me refiero? Me refiero a las fotos publicadas, pero también a las fotos no publicadas, las fotos que se quedaron en los archivos de los periódicos y que no se utilizaron, ya sea por razones de censura o porque no venían al caso con la producción y con el discurso editorial de cada uno de estos periódicos y revistas. En todo caso, ahí tenemos un gran material que se ha ido conociendo poco a poco. Digo, hace 10 o 15 años conocimos el del Universal, porque finalmente el periódico decide darlo a conocer a los lectores. Y últimamente, comentamos hace rato, hace 6-8 meses, otro gran hallazgo es las 1,200 fotografías del periódico El Heraldo de México, ¿no? Periódico empresarial con una carga anticomunista, ¿no?, que satanizó al movimiento en su momento, pero que también apostó por la modernidad gráfica, y hoy tenemos esa gran cantidad de imágenes inéditas que contribuyen, digamos, a una narrativa mucho más compleja del 68. Entonces, tenemos una diversidad de miradas. A eso, agréguenle las fotografías de los servicios de inteligencia del Estado mexicano. Es decir, Echeverría, por su lado, ¿no?, con su propio fotógrafo, Manuel Gutiérrez Paredes, que lleva a cabo toda una cobertura muy interesante del 68, que hoy se puede consultar en el ISUE, en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el ISUE de la UNAM, o bien la cobertura que mandó a hacer el general Alfonso Corona del Rosal, que entonces era el jefe del Departamento del Distrito Federal, lo que sería el gobernador de la ciudad, y que también es como muy interesante y nos permite conocer de cerca una serie de episodios que seguramente en otros lugares no tuvieron la misma repercusión o la misma atención. Entonces, si tomamos en cuenta que Corona del Rosal y Echeverría eran los dos tapados, ¿no?, de acuerdo a las ideas de la época, ¿no?, los tapados que estaban un poco peleando por la sucesión presidencial con Díaz Ordaz, pues es la importancia es enorme, ¿no? Estas dos instancias, ¿no?, Gobernación y el departamento del DF, pues estaban muy interesadas en ver qué era lo que estaba pasando con esta protesta estudiantil y cómo enfrentarla, reprimirla o resolverla, ¿no? Es parte, digamos, del conflicto, es parte de la coyuntura. Bueno, frente a esa diversidad tenemos esta foto, ¿no? Entonces, de Rodrigo Moya sobre el rector. Bueno, pues resulta que esta foto la retoma muchos años después, ¿no? Muchos años después, el fotógrafo argentino Marcelo Brodsky, ¿no? Ya Marcelo Brodsky retoma la foto, pero la retoma Brodsky, hay que decir que es un fotógrafo que tiene una importancia continental, ¿no? Brodsky es una de las referencias más importantes de América Latina en el tema de derechos humanos. Es un fotógrafo que tiene como esa proyección. Marcelo toma la foto de Rodrigo Moya, la interviene de su puño y letra, pero no para hablar del 68, sino para hablar de Ayotzinapa. ¿Sí? Entonces, él relaciona la desaparición de los 43 en Ayotzinapa con directamente el 2 de octubre de Tlatelolco. ¿Y qué es lo que le permite a él hacer esto? Bueno, él traza como un hilo conductor donde dice, bueno, obviamente los dos episodios fueron muy distintos, ¿no? El secuestro de estos 43 estudiantes y todo lo que ya sabemos de cómo se le entrega, ¿no?, a los narcotraficantes, y con la presencia del ejército, con las órdenes del alcalde, ¿no?, de la ciudad, etcétera, etcétera, con una serie de instancias gubernamentales,
Es decir, lo grave del caso, ¿no? Y por eso tiene esta repercusión tan importante que el propio presidente Peña Nieto ha reconocido, ¿no?, como uno de los grandes agravios, digamos, de su sexenio, el no darle solución a esto. Es un crimen de Estado, está catalogado como un crimen de Estado, al igual que está catalogado el 2 de octubre, ¿no? Porque lo terrible de la matanza de los estudiantes y de la población civil en la Plaza de las Tres Culturas es la participación del Estado mexicano. Eso es lo que es inaceptable. Bueno, tomando en cuenta este hilo conductor, es que Marcelo recorre esto e interviene en las fotografías. Manda la foto a la Expo de París, ¿no?, que sería como el escaparate así más importante a nivel mundial de la fotografía documental, y luego esta fotografía pues le da la vuelta al mundo a través de varias exposiciones en Europa, en Estados Unidos, y llega, por supuesto, es profusamente utilizada por las redes sociales, todo tipo de redes sociales, y llega a México y se expone brevemente en el Museo de la Memoria y la Tolerancia. Es decir, todo un periplo que da esta imagen a partir de una imagen y un diálogo del 68 o con el 68. Este es el tipo de elementos que a mí me interesa como resaltar. Esta posibilidad que da la fotografía, que tiene esta dimensión simbólica de poder retomar hechos del pasado y darles como un giro distinto. Vamos a ver como varios casos. Bueno, hay que decir que no toda fotografía se va a convertir como en un referente importante que luego pueda ser reconocido por todos. De hecho, podríamos decir lo contrario. Podríamos decir que el 99% de las fotos, en el mejor de los casos, cuando no se destruyen, se quedan en los archivos y nadie más las conoce. Lo que tenemos es acceso al 1%. En el mejor de los casos, ¿no? Y dentro de ese 1%, algunas de estas imágenes se van convirtiendo en referentes para toda una generación, ¿no?, o para la población, o como síntesis de un episodio histórico en un momento dado. Lo que llamamos un ícono, ¿no? Cuando hablamos de un ícono, es que hablamos de una foto que nos remite directamente a una época y que se puede reconocer por una diversidad de personajes. Bueno, yo estuve discutiendo esto hace un par de meses con la curadora de la exposición sobre los 50 años en Francia, que es Audrey Leblanc, que estuvo acá en México. Entonces pudimos hacer lo que ahora llaman un conversatorio para poder discutir las semejanzas, pero también las diferencias entre México y Francia. Porque yo creo que es muy importante que para conocer el 68 mexicano, hay que conocer también el 68 en otros países, en otras latitudes. Y solamente ya de regreso podremos encontrar cuáles son los elementos como más originales, en todo caso, del proceso mexicano. Bueno, con Audrey salió un poco esta comparación que viene, esto fue publicado en la revista Life, ¿sí? Fue publicado en la revista Life en el mes de septiembre de 1968, es decir, dentro de la propia coyuntura del 68. Lo que tenemos aquí es muy interesante porque es un diálogo de dos imágenes. En el recuadro, en la parte superior, aparece esta imagen de una golpiza que le están dando a un estudiante por parte de los soldados, ¿no? Los paracaidistas, ¿no? Que eran como los más agresivos frente a los estudiantes. Esta foto no es del 2 de octubre, es una foto de finales de julio, que fue un mes durísimo en términos de la violencia, sobre todo de los adolescentes contra la policía y contra los soldados directamente. Bueno, esta foto es de un fotógrafo mexicano que se llama Héctor García, gran fotógrafo, ¿no? Que ya murió, que está considerado como el fotógrafo más influyente del 68, el más conocido, ¿sí? Entonces, sus fotos son ampliamente conocidas. ¿Por qué? Bueno, por su calidad documental como fotógrafo, pero también por su relación con una serie de personajes que son los que van a tener la hegemonía de la cultura en México en las siguientes décadas, como Elena Poniatowska, como Carlos Monsiváis, ¿no?, José Emilio Pacheco, en fin, como el semanario, ¿no?, de la cultura en México, en fin, que lo van a proyectar.
lo van a proyectar en los siguientes años y van a convertir a Héctor García como en el referente. Bueno, lo que tenemos aquí es una doble plana de la revista Life, donde la otra fotografía es la corretiza que le está poniendo un policía a un estudiante en las calles de París durante el famoso mayo francés. Entonces, es un diálogo de imágenes, pues. El autor de la imagen es el fotógrafo más importante del 68 francés, que se llama Gilles Caron. Entonces, tenemos, en realidad, lo que tenemos aquí es un diálogo de íconos, un diálogo de dos fotos que van a trascender con dos miradas muy poderosas de estos fotógrafos y que van a ir recorriendo su propio camino. Me parece muy interesante que esto lo haga la revista Life, ¿no?, en el propio mes de septiembre, es decir, en la propia coyuntura del 68. Es decir, hay una participación muy directa también de los medios en la construcción de estos íconos, ¿no?, y cómo los vamos a conocer en las décadas posteriores, ¿sí? Y también esta virtud que tiene Life. Ustedes recuerdan, Life es uno de los espacios de narración de imágenes más importantes, ¿no?, del siglo XX. Nos enseña a leer la imagen de otra manera. Aplica entonces Life esta narrativa al 68 mexicano y lo hace dialogar con otros 68 en otros países. Entonces, esto es algo muy poco frecuente y es algo muy interesante. Hasta aquí, digamos, van dos posibilidades, ¿no?, de cómo usar las imágenes. Ahí va una tercera, que es muy interesante, que tiene que ver con el libro más influyente del 68. Es el libro de La noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska, hoy en día nuestra máxima escritora, ¿no? En ese momento, una periodista que ya tiene cierta presencia en la opinión pública y que hace este libro maravilloso, que es un libro finalmente basado en la historia oral. Es una crónica, es un libro de entrevistas, ¿no? Es un libro de entrevistas con los protagonistas del 68, sobre todo los estudiantes, ¿no?, los líderes estudiantiles que fueron capturados, como ustedes saben, aquella tarde del 2 de octubre, fueron llevados al campo militar, fueron torturados y luego fueron llevados a la penitenciaría, ¿no?, a Lecumberri, donde están presos durante poco más de 2 años y luego salen libres todos. Es un poco la historia. Ahí Elena, la escritora, hace las entrevistas, ¿no? Y junto con otros protagonistas que no están en la cárcel, en fin, es como un canto coral que luego ella publica, ¿no? Muy cerca de la matanza, ¿no? Estamos hablando de los años 70, 71, con la editorial Era. Pero bueno, lo que a mí me llamó la atención es la importancia del libro, ¿no? Yo no les exagero si les digo que las generaciones que no participamos en el 68, nuestra primera puerta de entrada al tema fue este libro, sin duda alguna, ¿no? El leer, ¿no?, ya en la secundaria o en la prepa, el libro de Elena fue como un descubrimiento para toda una generación y posteriormente se ha dado el mismo milagro y en contextos ya muy distintos, porque obviamente conforme avanzamos en el tiempo, la cantidad de documentación y de puntos de vista pues se ha multiplicado. Entonces, ahora ya es mucho más complejo y al mismo tiempo mucho más interesante ver desde dónde está leyendo cada uno el movimiento, ¿no?, el 68. Entonces, bueno, en el libro de mayor jerarquía tenemos esta foto, ¿no?, que es una foto de también un fotógrafo extraordinario que se llama Pedro Meyer, uno de nuestros principales fotógrafos hoy en día, que en ese momento era un jovenazo que estaba haciendo como sus pininos, ¿no?, con las fotos, pero que ya tenía cierta relación con los intelectuales, en fin, y lo que le permite la publicación de estas imágenes. Y bueno, se trata de una escena. Ya tenemos en el reencuadre horizontal que tenemos a un lado, es la foto original de Pedro Meyer. Y bueno, lo que tenemos es muy interesante, es una escena del mes de agosto. Yo les recordaba que el mes de agosto es sobre todo un mes luminoso, un mes alegre, un mes contestatario, donde la gente sale a las calles a la protesta. Y es una protesta muy dramatizada, ¿no? Es un ritual, ¿no?, que tiene mucho de teatral,
donde están estas dos mujeres, que es interesante en un primer plano. La participación de las mujeres es otro de los temas pendientes, ¿no?, para el 68, que desde lo fotográfico es muy evidente, ¿no?, el peso que tienen en todas las marchas. Y en la parte de atrás, estos chicos llevando este ataúd, que es un ataúd simulado, que representa la muerte simbólica del Estado mexicano. Entonces, lo que en la jerga de la época sería un happening público, teatral, festivo. Sobre todo quiero subrayar esta parte de festiva. Bueno, lo que hace la editorial ERA para el libro de Elena Poniatowska es retomar la imagen, obviamente la reencuadra de manera vertical para que pueda ocupar la portada, pero sobre todo hay un proceso donde esta imagen se resignifica, cambia radicalmente su significado, ¿no? Ahora este momento luminoso está asociado a lo macabro, al ritual de la noche, ¿no?, a lo siniestro, a la tragedia, al crimen de Tlatelolco, ¿sí? Cambió, ¿no?, radicalmente el sentido de la foto. Bueno, yo digo esto, y lo digo como investigador, me parece lo más natural del mundo. Es decir, la fotografía no tiene una sola lectura, la fotografía se manipula, ¿sí?, todo el tiempo, desde todas las posturas posibles, ¿sí? Es decir, aquí no hay una acción maquiavélica de la editorial ERA que haya cambiado por alguna razón el sentido, sino que es algo que se hace todos los días, de acuerdo a las ideas que tenga el autor o sobre todo el editor de la publicación. De manera que, bueno, la lectura de una imagen es múltiple todo el tiempo posible. Ahora bien, yo creo que nuestro trabajo aquí como investigadores es tratar de armar las piezas, ¿no?, de cómo es que se reconstruyen estos proyectos y que se les da como un cierto sentido. Y esta fotografía, y sobre todo la proyección que le da este libro, me parece que entronca con un tema que es fundamental para nosotros los historiadores, y que es el tema de la memoria. ¿Cómo se construye la memoria sobre un hecho, sobre un acontecimiento? ¿A partir de qué referentes? ¿Sí? Este libro ha jugado un papel nada menor. Es un papel como muy, muy importante. Y resulta que nuestra memoria en torno al 68 se fija sobre todo en una fecha, que es el 2 de octubre, ¿no? Y yo lo comprobaba yo ayer con los chicos del CCH. Se remite a una fecha y a una frase, que es 2 de octubre, no se olvida, ¿no? De todo lo demás, ¿no?, ¿quién sabe qué pasó? O sea, tenemos así como una idea demasiado vaga. Pero sobre el centro de la fecha, sí es como muy importante el recordatorio. Y bueno, hace poco tiempo se hizo un estudio, ¿no?, una encuesta con los mexicanos para ver cuáles eran las fechas cívicas, por supuesto, ¿no?, no religiosas, sino cívicas, que consideraban como las más importantes. Bueno, el primer lugar, ¿no?, lo ocupó y lo seguirá ocupando durante cierto tiempo, la independencia, ¿no?, por supuesto. Entonces, la fecha del 15 de septiembre, ahí va. Segundo lugar va, esto viene muy bien en el lugar en el que estoy hablando, el segundo lugar va para el 20 de noviembre, para la Revolución Mexicana, que tiene ese lugar consagrado. Y ya para el tercero, ya se había colado el 2 de octubre. ¿No? La fecha del 2 de octubre es considerada, ¿no?, y estoy hablando de hace algunos años, sin todo el trabajo mediático que ha habido en los años recientes para posicionar al 68, ¿no?, que lo reafirma, ¿no?, ya estaba como en tercer lugar. Entonces, bueno, ahí tenemos un recordatorio de cómo se ha ido construyendo esta memoria cívica y cuáles pueden ser como algunos de los referentes importantes. Y yo lo digo porque me parece que es algo que se justifica, ¿no?, evidentemente, porque el 2 de octubre es un agravio pendiente. Sobre el 2 de octubre, ¿no?, ha prevalecido una impunidad absoluta. Ninguno de los autores intelectuales o físicos de la matanza ha sufrido juicio alguno, no los ha tocado la justicia, salvo el caso de Echeverría, que fue una cosa muy efímera y que no duró.
De manera que, bueno, me parece que hay razones éticas, políticas que justifican esto, ¿no? Pero al mismo tiempo, yo quisiera decir, desde el punto de vista de la investigación, que no podemos reducir un movimiento social a una fecha, por importante que sea, ¿sí? No se puede reducir el 68 a la fecha del 2 de octubre. Hay que ver lo que pasó antes, hay que revisarlo, porque además hay toda una renovación de la protesta política que es muy importante evaluar. Y esto pues tiene que ver con las formas como vamos construyendo nuestra memoria. Ahora, ¿dónde se dan esas batallas de la memoria? Bueno, se dan en los libros de texto, se dan en este momento y sobre todo en el espacio museográfico. Yo creo que el espacio de los museos es un espacio particularmente importante para pensar de qué manera estamos articulando estos discursos, porque la batalla por el 68, ¿no? La lectura del 68 como una disputa por los símbolos, que a mí me gustaría verlo así, sobre todo es la idea que yo quiero subrayar hoy. Uno puede leer al 68 como una disputa por los símbolos, y ahí la fotografía o las fotografías pues desempeñan un papel fundamental. Esas batallas se están dando en los museos, ¿no? Entonces, para mí ha sido como muy importante, obviamente, la parte del libro, ¿no? Que es un género con el ensayo de notas de pie de página, donde usualmente es con el que trabajamos los historiadores, y creo que tenemos que seguir con esto, porque es la forma donde tenemos para explicar, digamos, lo que queremos y poder desarrollar los argumentos de la manera más precisa y clara. Pero al mismo tiempo no podemos quedarnos, digamos, en ese espacio tan acotado, y hay que buscar la discusión con públicos como más amplios. En el caso del museo, esto se está dando sobre todo con un público juvenil, que va a tener como muy poca información al respecto, ¿no? Y entonces es muy importante como darle toda la idea de la película, ¿no? Y poder argumentarla y poder plantearla, pero de una manera que será como muy distinta a lo que hagamos de manera más especializada en el libro académico. Bueno, esto es un poco lo que hemos querido hacer también con el 68 en varias exposiciones, ¿no? Algunas de ellas en la propia Plaza de las Tres Culturas, en el propio memorial del 68, ¿no? que ahora le pertenece a la UNAM, que ha sido como una obra que ha impulsado mucho la UNAM, y que me parece que es el lugar simbólico, un lugar simbólico donde hay que hacer este tipo de cosas, porque además ahí tiene una calidad muy interesante en la Plaza de las Tres Culturas, porque es un sitio de memoria, ¿no? Y estos sitios de memoria es algo sobre lo que se ha trabajado mucho en el resto de América Latina, sobre todo a partir de las décadas recientes, a partir de las dictaduras militares que han acosado a América Latina y la transición a gobiernos democráticos, se ha dado esta reflexión desde los sitios de memoria, ¿no? En México, por supuesto, no hubo una dictadura militar. Es un problema histórico denso, ¿no? que le ha gustado mucho a los historiadores reflexionar sobre esto. Yo pienso que en gran parte gracias a la Revolución Mexicana. En México no hubo una dictadura militar en la década de los 60s a los 70s, a diferencia del resto de América Latina. Lo que sí hubo fue un Estado vertical, autoritario, ¿no? Un régimen de partido de Estado sin contrapesos democráticos. Ese fue un poco el costo que tuvimos que apechugar, ¿no? En México para no tener estas dictaduras. En fin, lo podemos discutir. El hecho es que esto le confiere una aureola como de sitio de memoria que es muy interesante trabajarla desde lo museográfico, y bueno, a esto hemos dedicado parte del esfuerzo. Si vamos a hacer el comercial completo, yo les diría que este viernes se inaugura otra exposición ahí en el memorial, ¿no? En el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, donde participamos varios curadores y varios investigadores, que es una relectura, ¿no? Del 68 y de los movimientos sociales posteriores, vistos como repercusiones del 68, este viernes en la tarde es la inauguración, y bueno, y a partir de ahí va a quedar ya en forma permanente para que lo puedan visitar y puedan dialogar con esto. Bueno, una parte que a mí me interesó en todo este contexto de las exposiciones, obviamente, pues es la parte de la foto, ¿no?
que hemos dicho de qué manera podemos usar la foto, cómo la foto se va colocando, etcétera, etcétera. Esto lo hicimos a través de un video que se llama Palabra de Fotógrafo, donde entrevistamos a varios de los fotógrafos que estuvieron en activo en el 68, entre ellos Héctor y María García, por supuesto, ¿no? Descubriendo cosas interesantes, como el hecho de que algunas de las fotografías de Héctor García en realidad le pertenecen a su esposa, ¿no? Y ahora a su viuda, María García. Ella es la autora de algunas de las fotos que antes pensábamos que eran de Héctor García, porque aparecieron bajo la firma de don Héctor. Pero entonces esto nos abre la posibilidad de revisar el trabajo de una mujer fotógrafa, una lectura de género que es sumamente interesante, entre otras cosas, ¿no? Entonces, en el video trabajamos bajo esta idea, presentamos en la exposición parte del testimonio de los fotógrafos y parte de su obra fotográfica, y salen cosas interesantes, como el caso de Héctor García y esta foto que veíamos hace rato, que es la que publica la revista Life, haciéndola dialogar con el Mayo francés. Bueno, no solamente Life, está también la revista Por qué, que era una revista de una izquierda muy radical, con una distancia muy fuerte, obviamente clandestina, frente a Díaz Ordaz, ¿no? Y que esto le permitía como publicar una gran cantidad de fotografías, como esta portada de la revista. Ojo con esta foto, vamos a seguirle la pista por otros lados. Vamos a seguirle la pista, ahí está don Héctor con su esposa, don María. Ahí aparece la foto en este periódico mural de los propios universitarios. Es decir, algo que también a los chavos les cuesta mucho trabajo imaginar, un mundo sin iPhone y sin internet, ¿no? Que nosotros todos creo que crecimos, ¿no? La mayoría acá, en un mundo que careció de estos referentes, y entendemos perfectamente el papel tan importante que puede tener la revista o que puede tener la fotografía en un momento dado. Los estudiantes del 68 construyeron varios de sus periódicos murales a partir de los recortes de las fotografías de las revistas, pero fueron hilando su propio discurso en relación a las fotos. Es decir, tenemos aquí una relación muy interesante de las imágenes y las palabras. Y entonces, bueno, el destino de algunos de estos periódicos es interesante, porque todo este material fue destruido después en las tomas del Politécnico, ¿no? Y de Ciudad Universitaria, de manera que la única referencia que tenemos hoy en día frente a ese universo material, ¿no? Que está directamente vinculado con la visión de los estudiantes, la única pista que tenemos es otra fotografía, que es esta fotografía de Bordas Mangel sobre las fotos de Héctor García. Entonces, aquí ya la foto de la foto empieza como a cumplir un papel que es interesante en estos usos y estas circulaciones. Y bueno, las imágenes de Héctor García, ¿no? Imágenes de las marchas, de la llegada de la marcha, ¿no? Del 27 de agosto, ¿no? Imágenes con una calidad muy interesante, que fueron retomadas por el semanario de la Cultura en México de Fernando Benítez, donde estaba Carlos Monsiváis. Todos los textos son de Carlos Monsiváis, que da su lectura. Aquí estamos hablando de septiembre de 68, o sea, estamos dentro del propio movimiento, dentro de la coyuntura del propio movimiento. Es Carlos Monsiváis que le da una primera lectura histórica, ya que interpreta que lo que está pasando frente a sus ojos es algo que va a tener una trascendencia en las décadas posteriores, ¿no? Y de manera magistral empieza a trazar ya como una primera interpretación del 68, basada únicamente, ¿no? O ilustrada únicamente por las fotografías de un solo autor, que es Héctor García. A eso me refiero cuando digo que el trabajo editorial en torno a la obra de Héctor García es el que lo va proyectando como ícono, obviamente basados también en la mirada estética, en la mirada documental que tiene el propio García, ¿no? Pero pasemos a otros fotógrafos con otras cargas distintas, ¿no? Es el caso de Enrique Metinides. Enrique Metinides está considerado como el gran maestro de la nota roja en México, del reportaje policiaco. Fotos extraordinarias donde a veces lo importante no era la víctima, sino los mirones que están atrás, ¿no? Lo que él llamaba los mirones, o lo que Monsiváis empezó a llamar los mirones.
Es decir, este voyerismo que tenemos mucho en México frente a este tipo de escenarios, ¿no? Que por desgracia nos persiguen siempre en contextos distintos, pero que ahí están. Bueno, Metinides, que ahí lo tenemos mostrando en la entrevista que le hicimos con Beatriz González, una de sus fotografías. Metinides trabaja para el diario La Prensa, el diario La Prensa, que es este diario sensacionalista, amarillista, que privilegia la nota roja. Él es la gran estrella de la nota roja, es Metinides. Entonces, yo digo, como hipótesis de trabajo, me tocó en el libro trabajar como con varios periódicos y con varios fotógrafos, un poco para hacer un balance fotográfico del 68. Yo digo, y trabajo con la hipótesis de que Metinides cubrió el movimiento estudiantil del 68 como si fuera un caso de nota roja. Entonces, esto tiene implicaciones políticas y culturales que obviamente rebasan la mirada de Metinides, digamos, es parte del trabajo editorial de su periódico, que es el periódico La Prensa, pero es una mirada que criminaliza a los movimientos sociales y en particular criminaliza, y eso es muy claro, la participación de las mujeres. De manera que entonces ahí tenemos un horizonte que es bien interesante para leer estas imágenes, para dialogar con estas imágenes. En este caso es la detención de Mirtocleia González, que era la maestra de ceremonias, nada menos que en el 2 de octubre, ¿no? Y que es una mujer a la cual se le criminaliza por su participación en el movimiento, y bueno, y parte del trabajo fotográfico de Enrique Metinides está ahí. Si hablamos de disputa por los símbolos, dos cositas para ir entrando ya a la recta final, ¿no? De la charla de hoy, porque a mí me interesa mucho discutir con ustedes y escuchar sus puntos de vista. La disputa por los símbolos, pues había un símbolo ahí que era muy importante, que era el Che Guevara, ¿no? Es decir, el Che había sido asesinado en Bolivia un año antes, pero es el 68 el que lo consagra como un símbolo universal. A partir de la foto famosa de Alberto Korda, pero sobre todo a partir del trabajo editorial, ¿no? De la editorial Feltrinelli, alrededor de la imagen de Korda, que es el que lo da a conocer, y obviamente la consagración viene pues con todos los movimientos estudiantiles en Europa, en América Latina, en todos lados, ¿no? En Estados Unidos, por supuesto. Es la figura del Che. Bueno, a mí me interesó mucho revisar esa disputa por la figura del Che, pero a través de esta visión de la diversidad de miradas. Por supuesto, tenemos la portada del Heraldo, ¿no? Donde la asociación va a ser construida desde un punto de vista muy negativo. Es decir, el hecho de que los estudiantes lleven estos carteles con la figura del Che va a representar para el gobierno mexicano, para el Heraldo de México, es una prueba contundente de que están siendo manipulados por ideologías exóticas, ¿no? Que vienen de los países comunistas, y que estos jóvenes no tienen ideas propias, sino que están siendo avasallados por el comunismo internacional. Pero ¿qué tal si tomamos estas dos? Que es interesante, nuestra lectura va a ser distinta. Aquí tenemos la marcha del 13 de agosto, una de las primeras marchas multitudinarias. Tenemos la del 13 de agosto, la del 27, la marcha del silencio, ¿no? El 14 de septiembre. Esta es una de las primeras que transitan hacia el Zócalo, ¿no? Recordemos que en aquella época, ¿no? O ubiquemos que en aquella época no cualquier manifestación podía pasar frente al espacio sagrado del Zócalo mexicano. Hoy en día el Zócalo lo ocupamos un día sí y otro también por cualquier reivindicación social, lo cual me parece que es parte, digamos, del tiempo que estamos viviendo, pero en aquella época era impensable, ¿no? Solamente se podía pasar con alguna manifestación que hiciera una apología y que le diera las gracias al señor presidente, sindicatos oficiales, etcétera, etcétera, ¿no? Todo el poder corporativo del Estado. Bueno, esto en el 68 también hay una ruptura con esto. No se le pide permiso a las autoridades, se pasa directamente al Zócalo y hay una interpelación muy directa con la figura casi monárquica del presidente. Entonces, son cosas que se quedan ahí y que se van retrabajando en las décadas posteriores. Me refiero a las fotos que están ahí en el periódico de La Prensa. En una de las imágenes aparece la foto del Che Guevara. Son muchos carteles que han sido decomisados de la figura del Che. Este ejemplo es interesante también en términos de los usos de la imagen fotográfica.
Aquí, esto es la toma de la universidad, ¿no? La toma militar de la universidad en septiembre. Y entonces, en el diario se toma la fotografía, ¿no?, de los carteles con la figura del Che. Y la lectura que se le va a dar es que, claro, esto documenta la participación del, del comunismo. El propio periódico nos dice, ¿no?, junto con los servicios de la Federal de Seguridad, llegan a la conclusión de que estos carteles fueron diseñados por el gobierno de Checoslovaquia. Y que entonces aquí está la, la presencia del bloque, ¿no?, que, comunista. Bueno, años después, un poco para que veamos la, la circulación que pueden tener las imágenes, años después, revisando el archivo de este fotógrafo que hemos mencionado, de Rodrigo Moya, descubrimos esta foto. Y entonces, ahí en la entrevista con Rodrigo, nos dimos cuenta de que el propio Rodrigo Moya, que es un personaje de izquierda, que tiene una militancia de izquierda de toda la vida, obviamente simpatizaba con el movimiento estudiantil, él mismo le dona, ¿no?, este, al Consejo Nacional de Huelga, a los líderes, les regala la foto para que la utilicen, cosa que hacen, ¿no?, los líderes con los estudiantes. Y entonces, bueno, viene la, esta, esa fecha terrible donde entra el ejército a la UNAM y decomisan la imagen. Pero entonces tenemos un periplo de casi 50 años donde le podemos dar una vuelta muy distinta a la lectura de esta imagen si reconocemos al autor y si reconocemos el contexto en el que el autor hizo un primer uso de esta imagen. Son ideas, ¿no?, este, son pistas que creo que pueden ser interesantes para poder pensar en una historia social alternativa de la fotografía en México, que no pase solamente por los grandes autores o por las grandes firmas, sino que pase por la propia historia social para darle como un sentido y una densidad, este, diferente. Bueno, tenemos creo que poco tiempo, este, pero voy pasando por algunas de las imágenes. Obviamente la parte local, ¿no?, que difiere mucho de la parte conocida a nivel global, el prohibido prohibir, ¿no?, la famosa consigna del mayo francés, y la muy mexicana, que a mí me cuesta mucho traducir cuando tengo que dar esta plática en otros lugares distintos a México, pero que aquí no me cuesta nada de trabajo, que es: mamá, nos vemos en la Proco. Totalmente, no necesita traducción, ¿no? Es como muy local y es, nos habla muy claramente de los sentimientos de estos jóvenes y su ironía frente a la propia realidad. Bueno, miradas de los servicios de inteligencia del Estado mexicano, simplemente para ilustrar este tipo de preocupaciones. Lo que estamos haciendo en este momento es recuperar un poco de los archivos, el crédito de los autores, para tratar de consolidar una mirada de autor. En este caso, este es Pedro Meyer, con un trabajo donde rescata mucho la presencia y el protagonismo, este, no solo del rector, sino sobre todo de las mujeres. Lo que hace gente como Ismael Casasola, en el Heraldo de México, ¿no?, que viene con toda esta tradición de toda la dinastía de los Casasola y la aplica, esta mirada que viene de la Revolución Mexicana, se la aplica al 68. O este tema que tiene que ver con un fotógrafo muy poco conocido, pero muy importante, que se llama Ramón Guzmán, del Heraldo de México, que tiene una atención muy particular por los niños, por la participación de los niños en el 68. Habíamos dicho que el 68, bueno, la parte, el punto de vista de los líderes es un punto de vista que ha sido trabajado extensamente estos 50 años. Se comienza a trabajar desde hace tiempo el testimonio de las brigadas, el corazón del movimiento estudiantil. Desde hace algunos años está, este, patente la importancia de la participación de las mujeres. Es decir, hemos ido como cubriendo diferentes áreas, pero los niños es la última parte de la escala social, ¿no?, este, que no hemos contemplado para nada, y tienen, yo creo que los niños, y esto es particularmente visible en las fotografías, los niños son como aquel dinosaurio de Monterroso que siempre estuvo ahí, pero que no lo habíamos visto, ¿no?, y las fotografías nos lo ponen en un primer plano. Entonces, es interesante estos niños yendo a las marchas, yendo con sus familiares a buscar, ¿no?, en estos días trágicos después de la matanza, a buscar a la sobrevivencia de los familiares, acompañando a la madre o al padre,
jugando, ¿no?, con mucho desparpajo frente a los propios tanques y frente a los soldados en la propia Plaza de las Tres Culturas en los días posteriores a la matanza. En fin, tenemos por ahí todo un universo que es muy interesante. O rescatar la mirada de fotógrafos muy importantes como Rodrigo Moya, que ya tienen una mirada de autor, que pueden trazar ya relatos como muy irónicos frente a lo que ocurrió en el 68, o estos capítulos que comentamos hace rato, terribles, ¿no?, como este error que se cometió en el Diario de México con estas dos fotos de los chimpancés y de Díaz Ordaz en una reunión con unos banqueros. Cometen el terrible equívoco, ¿no?, de alterar los pies de foto, y entonces el pie de foto del presidente pues son los nuevos chimpancés que adquirió el zoológico de Chapultepec, y al revés, la de abajo pues es la reunión de Díaz Ordaz con los banqueros. Entonces, bueno, algo realmente hilarante para todo mundo, muy gracioso, que al único al que no le hizo gracia fue a Díaz Ordaz, que mandó cerrar el periódico. Entonces es interesante porque esto nos habla, este dato, que es un dato cultural también, es un síntoma cultural que nos habla de cómo era percibido este agravio a la figura presidencial. Ustedes imagínense ahora, con la cantidad de chistes y de cosas, caricaturas en las redes y todo tipo de cosas que funcionan y que circulan en torno a Peña Nieto, por ejemplo, ¿no? Es otro mundo. Es un universo completamente distinto al que teníamos hace 50 años, donde esto ameritaba el cierre del diario, ¿no? Y bueno, esto me sirve para presentar esta secuencia, ¿no?, de este gorila de papel maché, que representaba la figura del general Cueto, el jefe de la policía, el odiado jefe de la policía, y por extensión me parece que también representaba la figura de Gustavo Díaz Ordaz, del presidente, y que los estudiantes queman enfrente de Palacio Nacional, ¿no? Entonces, es un ritual de transgresión el que podemos ubicar en esta fotografía. Me parece que el fotógrafo que captó más la dimensión de este ritual fue Rodrigo Moya, le dedica toda una secuencia y lo ve desde adentro, a diferencia de lo que se puede plantear con otros fotógrafos, que es una referencia como más externa, menos importante. Bueno, son algunas de las imágenes que yo quería compartir hoy. Por supuesto, hablar de la diversidad implica también hablar de la derecha, hablar de este mitin que organizó este grupo de extrema derecha, el Movimiento Universitario de Renovada Orientación, el MURO, ¿no?, y que convocó a cerca de 10,000 jóvenes en la Plaza de Toros, México, en plena huelga estudiantil, para contraponerse al movimiento del 68. Con toda su cultura material, con toda su ideología católica, ¿no?, su rescate del presidente de la República, su cercanía con el ejército en los carteles, etc. Es un microcosmos que yo creo que es importante desde la fotografía incorporar también a nuestra reflexión del 68, porque todos los reflectores han estado puestos en la huelga, por razones naturales. Pero ¿qué pasa también con este tipo de grupos que tienen una postura y que se manifestaron? Hay que estudiarlos, hay que tratar de entender también su visión del mundo dentro de este rompecabezas cada vez más complejo, cada vez más amplio del 68. Bueno, no sé cómo andemos de tiempo, tenemos ya, déjenme ver, unos 5 minutitos, ¿no?, para dar chance a las preguntas. Bueno, esto es parte de uno de los archivos más importantes, decía yo, de los servicios de seguridad de Corona del Rosal, ¿no? Curiosamente es al gobierno al que le interesa rescatar la visión del mundo de la derecha. Esto casi no lo van a encontrar en los periódicos. La prensa no hace mucho ruido al respecto. Es algo que le provoca incluso una cierta incomodidad al gobierno mexicano. ¿Y por qué? Bueno, esto tiene que ver con uno de los principales imaginarios que están muy vitales en ese momento, que es el imaginario de la Revolución Mexicana. Para un gobierno que venía de la Revolución Mexicana, ¿no?, el gobierno de Díaz Ordaz, resulta un personaje y un aliado muy incómodo, la ultraderecha, como para darle un peso en la opinión pública, ¿no? Entonces, bueno, igual las cosas han venido cambiando en este país,
pero si hacemos el corte para finales de los 60s, podremos entender muy bien la vitalidad de ese imaginario de la Revolución Mexicana. Esto es una de las pistas que me parecen más importantes para leer el 68 desde lo fotográfico. Aquí tenemos una imagen que ocupó la primera plana prácticamente de todos los periódicos, que es la imagen del presidente Díaz Ordaz en Bellas Artes, la mañana del 28 de agosto, ¿no? Él elige la escena, él elige tener atrás el mural con la figura de Emiliano Zapata, sabe que eso va a ocupar la primera plana de la prensa y quiere mandar como un mensaje. Esto es antes del informe de gobierno. Es interesante porque es la primera vez en que en su discurso público Díaz Ordaz se refiere a los estudiantes como traidores a la patria. Y entonces viene la foto, viene el desplegado, ¿no? Y es interesante pensar en el mensaje de Díaz Ordaz en ese momento a los estudiantes. Leyendo un poco esto y su contexto, yo creo que el mensaje que está proyectando Díaz Ordaz, su interlocutor son los estudiantes en huelga. Y un poco lo que les está diciendo es, jovencitos, ¿no? Muchachitos, como él decía, muchachitos, no se equivoquen. El copyright de la Revolución Mexicana lo tenemos acá, en el Estado, el gobierno mexicano. No lo tienen ustedes, ¿no? Ese no está en disputa, ese es nuestro, es parte del gobierno emanado de la Revolución. Bueno, esto es parte de esta disputa por los símbolos que se está dando en las calles. Lo que ocurre a unas cuadras, ¿no? Para que entendamos esto del discurso de Díaz Ordaz, ¿no? con la Revolución, lo que ocurre a unas cuadras en el Zócalo capitalino es que por primera vez salen los vehículos militares, salen los soldados, salen francotiradores, ¿no? Y hay una represión abierta ya de los estudiantes en el primer cuadro capitalino. Hay varios muertos, en fin, es todo un escenario, ¿no? Un episodio que se estudia todavía y que marca, digamos, esa ruptura. Si agosto fue todo un mes muy festivo, digamos que a partir de septiembre se viene la noche, pero propiamente la mañana del 28 de agosto se toma la decisión de ir ya por el lado de la represión. Y esto se va a ir puliendo poco a poco. Pero es muy claro en las fotografías, en las imágenes no publicadas, ¿no?, del Universal, que nos muestran ya a los soldados saliendo de Palacio Nacional, ¿no?, a bayoneta calada, y ya la represión directa con los estudiantes. No quisiera yo que dejaran de ver estas fotos, que son una primicia, que son realmente algo inédito, que son fotos de este periódico que decíamos, El Heraldo, y que nos narran de otra manera la toma del Politécnico, la toma del Poli, que ya se da en septiembre. Tenemos estas fotos extraordinarias de los soldados deambulando por los laboratorios, en este caso por el laboratorio de química, ¿no? Y que entonces es muy interesante recuperarlo a 50 años. Fotos que en su momento el periódico no publicó, ¿no?, que son como muy ambiguas, o que nos muestran a los soldados en los días posteriores a la ocupación del Poli, los soldados con sus familias, los soldados jugando dominó, ¿no?, después de la toma del Poli, que fue una toma bastante violenta. Bueno, yo creo, y esto también está, lo ponemos a la discusión general, porque hay opiniones encontradas al respecto, yo soy de los que cree que a 50 años, esto es un buen momento también de tratar de humanizar la figura de los represores, darles contenido concreto y rescatar como esa parte humana, más allá del estereotipo del represor, y entrar como a otro tipo de discusión. Bueno, esto se hace, entre otras cosas, gracias a las fotografías. La portada, ¿no? La portada del 2 de octubre, que es tremenda. Son portadas que alguien me preguntaba, ¿no hay imágenes? No, claro que sí, hay muchas imágenes. Imágenes inclusive de los muertos. Recordemos que la foto se controla desde el pie de foto, desde el propio reportaje. Entonces, sí hay como una gran cantidad de imágenes, pero son totalmente alineadas a la lectura oficial, según la cual los responsables de la violencia del 2 de octubre fueron los propios estudiantes. Esta es la versión de Díaz Ordaz, ¿no?, la verdad oficial, que se va a hacer añicos
en los siguientes meses y en los siguientes años, donde la cosa ya se mueve por rieles completamente distintos. Imágenes no publicadas, terribles, ¿no? De los muertos del 2 de octubre, ¿no? Y termino con estas, que son un par de imágenes simbólicas. Prefiero terminar con la parte simbólica, ¿no? Que nos habla de la violencia en Tlatelolco antes y después del 2 de octubre, porque recordemos que hubo varios mítines en la Plaza de las Tres Culturas y había fuerte represión y presencia ya militar. Una que es anterior, ¿no? Que está publicada en el diario El Heraldo, ¿no? Andrés Manzanares es el autor, la que tienen a su mano izquierda, y la otra que tiene las huellas, ¿no?, de la violencia en este vitral, con las huellas de los disparos, que es quizás una de las fotos icónicas, sin lugar a dudas, célebres del 68, que es una foto de los hermanos Mayo, tomada el día después de la matanza, un 3 de octubre, y que representa toda esa violencia, ¿no? Bueno, hasta aquí el recorrido. Decíamos al principio, no va a ser un recorrido exhaustivo, ni mucho menos. Hay un universo de más de 10.000 fotografías en torno al 68. Yo lo que he querido esta tarde es como trazar una serie de pistas, ¿no?, para ver de qué manera podemos crear una serie de itinerarios en torno al 68. Yo digo, y con esto concluyo, que un trabajo de esta naturaleza tiene sobre todo dos interlocutores. Uno, que es la propia historia social, porque aquí se trata de tratar de construir juntos una narrativa cada vez más compleja en torno al 68, donde la foto desempeña un papel importante, pero no único. Evidentemente que hay que poner a dialogar a estas fotografías con todo tipo de documentación oral, escrita, etcétera, etcétera. Pero en ese sentido, creo que la foto cumple un papel bien importante para esta recreación de esta historia política, social y cultural. Y la otra, el otro interlocutor sería la propia historia de la fotografía, ¿no? Si pensamos en esta gran historia de la fotografía, que tiene un momento fundador muy interesante con la Revolución Mexicana y que luego atraviesa por varias etapas hasta llegar al nuevo fotoperiodismo mexicano de los 70, los 80, con una nueva generación de fotógrafos extraordinarios como Marco Antonio Cruz, como Pedro Valtierra, Elsa Medina, Antonio Turok y muchos otros más, ¿no? Pensemos que en ese momento hay un eslabón que conocíamos poco y que era el eslabón del 68 mexicano. Creo que es un momento que atrajo la atención tanto de fotógrafos como de editores y que forma un capítulo que también es muy importante de esa historia de la fotografía. Y desde ahí la podemos entender con todas esas continuidades que tiene hasta la revolución misma y como punto de partida de lo que ocurrió después con este nuevo fotoperiodismo mexicano, con la nueva fotografía documental mexicana, que también tiene raíces muy interesantes en el 68 mexicano. Bueno, por su atención, muchas gracias.